Hola amigas, ¿cómo están? Aquí nuevamente para ustedes haciéndoles una clase en la cual veremos las novedades que tenemos. Los apliques, como los que ustedes están viendo acá, o el nuevo encaje que es un encaje plástico, es un encaje de masa que podemos cortar con tijera, con un cúter y lo podemos pegar con cola fría. Esto también es un poquito flexible, ya, porque es una masa muy blandita. Acá tienen otro diseño, tenemos muchos diseños de encaje y lo pueden aplicar en lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo trabajamos? Miren, vamos a ver, acá tenemos una base de trupán, yo acá tengo un poco de cola fría, ya, vamos a mostrar, y aplicamos la cola a la madera sobre la base de esta forma, abundante para que pegue bien, y luego que ya tenemos aplicada la cantidad, voy a poner desde el borde hacia acá, vamos a aplicar, y en las puntitas que obviamente que ahí no pusimos, van a tomar un poquito y lo van a pegar. Yo ya lo tenía pegado y lo que hice fue pintar con este hermoso color que es el gris New York de Pinturas La Pajarita. Las Pinturas La Pajarita es un chal paint, pero tiene la cualidad que también lo puedes usar como acrílico. Una vez que ya lo teníamos, vamos a lavar, acá yo lo pinté, pinté todo, pinté el encaje y pinté la superficie directo. Tienen muy buena adherencia y es muy cubritivo. Esto es solamente una capa, no puse más que una sola capa de pintura. Entonces, una vez que yo ya tengo puesto, lo que voy a hacer, ponemos la segunda capa y la segunda capa la vamos a secar un poquito solamente, que no esté completamente seco. Se fijan que yo lo pongo en forma desordenado, porque no tiene, porque hay un montón de mitos con el craquelado, que tengo que ponerlo todo para un mismo lado, que tengo que pincel, no me tengo que devolver. No, ustedes si es un buen craquelador y haciendo bien la técnica, les va a craquelar siempre. Yo quiero en esta oportunidad un craquelado pequeño. Por lo tanto, si yo quiero un craquelado pequeño, voy a lavar el pincel, vamos a cerrar nuestro craquelador para evitar un accidente. Voy a craquelar con esta pintura Chal Paint, que este se llama Sweet Cream, ya, es un blanco crema muy muy lindo, también de pintura, también es un chal paint, para que vean que también podemos craquelar. Y yo, este viene muy espeso, fíjense, y yo lo diluí un poquito con un poquito de agua, cosa que me quedase mucho más liviano, que quedara una pintura mucho 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 más ligera de esta forma. Entonces, estando todavía un poquito húmedo, si yo lo pongo, espérense, vamos a secar un poquitito. Si yo lo pongo ahí, entonces ahora voy a empezar a poner la pintura también hacia todos lados y va a ir craquelando en pequeño. No, si quiero que el craquelado me quede más grande, tengo que aplicar la pintura estando más mojado el craquelador y tengo que además, ojalá que esté bien caliente la pieza, el calor también ayuda. En invierno el craquelado, por la temperatura del invierno nuestro, que es helado, tiende a craquelarse más pequeño todo. ¿Ven? Ya empezó a craquelar, es casi instantáneo y les quiero mostrar el costado que ya está craquelado. Miren acá. Acá yo ya tengo craquelado y seco todo. Miren, miren cómo sigue craquelando. Y acá lo tengo craquelado y ya está seco. Pero la parte del encaje, si se fijan, no está craquelado. ¿Por qué? Porque lo que yo hice es, tomo un poquito de la pintura Chal Paint, del Sweet Cream, y descargo sobre un pedacito de papel el exceso. Y con el pincel, con la nada de pintura y en forma horizontal, fíjense, no uso el pincel así, sino que lo uso así, lo voy pasando y me va a ir tomando, todo el relieve va a ir apareciendo. Fíjense en eso, todo el relieve va a ir apareciendo y me va a ir quedando súper lindo. Saco el exceso sobre un pincel de paleta y lo voy pasando de esta forma.
Así me va a ir quedando, apareciendo todo el dibujo de el encaje. ¿Ven? Que es como una caja súper, súper romántica. Además, lo que hice fue tomar, fíjense que yo tengo un aplique pegado a la mitad. Este es el aplique que tengo acá. Nosotros tenemos ahora una gran diversidad de apliques que son para que ustedes los peguen en cajitas, en baúles, en cuadros, en lo que ustedes quieran. Y lo que yo hice ahí fue, pinté primero con el gris New York, pinté la pieza para que me quedara un poco del tono que tengo abajo en el craquelado, que tengo en la blonda de masa, pinté el aplique. Y luego voy a pintar un pedacito nada más. Y luego lo sequé. Voy aplicando, dejando que en algunas zonas se vea el verde que yo apliqué abajo. ¿Ven? Y voy a secar. Vuelvo a tomar el color y vuelvo a aplicar de nuevo en las zonas más altas. Y que me vaya tomando y se me ven los dos colores, veo el verde y veo el bronce de esta forma. Luego voy a secar y vamos a aplicar unos toquecitos. Son la pajarita tiene 6 tonos metalizados y este es otro que también es súper intenso. Son tremendamente cubritivos, estas pinturas cubren muchísimo. Y también voy a ir pasando, casi son como toquecitos, como que apenas deposito de esta forma, voy tocando y al tocar van quedando algunas partes con la pintura. ¿Se fijan que va quedando algo como, miren el que está acá? Entonces este va a ir aplicado al otro lado, lo voy a hacer el mismo efecto al otro lado de la caja. Entonces va a ir quedando y puedo también, si quieren, pueden tomar un poquito y también hacer unas pequeñas aplicaciones sobre el encaje, como que en algunas partes tome un poquito de el brillo. De esa forma. Ustedes van viendo cuánto es lo que quieren aplicar. Pueden tomar después también un poquito de el otro dorado, el Real Gold. Como les digo, existe, hay otro que se llama champán y es precioso, es un dorado muy sutil que queda muy lindo también combinado con el bronce. Se pueden ir jugando con los dorados. Ven, les queda algo muy delicado. También para pintar estas zonas que todo el mundo tiene problema, también les recomiendo que pinten así. Al pintar de esta forma nunca se van a pasar. Luego, para sellar, yo les voy a invitar a que conozcan un producto que es muy interesante, que también es de la pajarita, que es la cera incolora. La cera incolora viene en este, viene, hay 3 tonos de cera, pero nosotros en esta oportunidad vamos a usar la incolora. Y la toman, la pueden usar con un paño, la pueden usar con un pincel, con lo que ustedes quieran. Y van tomando la cera y van echando la cera encima de la pieza. Luego pueden dejarla secar y con un pañito, un calcetín viejo, le pueden sacar brillo. Esto les sella y les impermeabiliza también toda la pieza. Les quiero mostrar algunos de los trabajos que ya teníamos desarrollados, que han ido apareciendo en nuestro Instagram y en Facebook, que también dándoles ideas. Miren, este también tiene aplique, este tiene unas rosas y stencil, que es para el porta tijera. Este es un porta tisú que también está combinado con stencil y también tiene las pinturas. Acá tienen otro que es con un caballito de carrusel. Les quiero mostrar acá algunos de los apliques. Esta es la forma como viene y ustedes los pegan con cola fría y los desarrollan y los pintan como ustedes mejor les parezca. Espero que les haya encantado, que les haya gustado. Mándenme sus comentarios, cuéntenme si les gustó la técnica y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.